¿Qué estás grabando, eh? Explica algo. ¿Yo? Sí, claro. Hola, esto es un vídeo. Y estamos grabando un vídeo sin nada, sin ninguna idea. Hemos dicho, vamos a grabar un esputo. Cierro. Ahora voy a coger, voy a hacer un corte, voy a acercarme a la cámara y vamos a continuar hablando. ¿Por qué pones cara triste? Porque nadie canta. Lo que queríamos comentaros es que la gilipollez esta del Don't Judge Me Challenge, que es la chanza que he hecho ahora. No hables en español, tío. Yo, ¿no? El No Me Juzgues Challenge, el reto No Me Juzgues. ¿Qué es eso? Una puta mierda. Ilusiones de Richard Bach. ¿Qué es? Richard Bach fue el padre de Bach, el compositor y gran músico de música, ¿sabes? Ese que tocaba Bach. ¿Sabes Bach? Que tocaba el piano y componía música. Pues ese. Eso, estamos trabajando en un nuevo proyecto. Para que la gente se anime y nos vea más. Para que la gente se anime y nos vea más. Para que es secreto. Es secreto. Y nadie puede saber que hay un nuevo Pero proyecto. Habrá tetas. Siempre tetas. Hola. Ya estamos aquí. Pues eso. Que... ¿Puedo cantar? Sí. ¿Y si lo ganaste y la gente no lo ve, qué pasa? Haremos un... Cortaremos, grabaremos cómo lo has tirado. Tú tíralo. Y luego hago la magia del cine. Pues si la meto, ¿qué me da? Un pollazo en la cara. Interesante. ¡Buena mierda! Estamos aquí con la Karina Sal. Y este es un vídeo para explicar nada en absoluto. Está rayada hasta la perra. No le des al trípode. Le estaban dando por culo a la perra. Le está dando golpes al trípode. Putas moscas, tío. Me están. Bueno, vamos a cortar aquí y vamos a grabar otra cosa. A ver si se puede aprovechar esto o no. Vamos a cortar aquí y vamos a aprovechar otra cosa. A ver si se puede aprovechar esto. ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Isaac! ¡Hijo de puta! Como podemos ver ahora, el Isaac ha jugado al Souls, pero no tiene habilidad suficiente para levantar la porra. Puta vida, tete. No. Con dos manos tampoco. Tienes que escalar en fuerza. Espera, a ver, que yo creo que con el nabo sí lo puedo hacer. Oh, vaya. Nos habéis pillado en nuestra sala de trabajo. Aquí es donde salen todos los vídeos de la Ocarina de la Sal, los especiales, todo. Esta es la sala de luz. Y ahí tenemos a Isaac preparándome para poder. Está bien. Voy a decirlo todo esto otra vez de nuevo, pero con la luz encendida, si encuentro donde enchufa esta luz, estaría muy bien. Esta es la biblioteca de Ocarina de Sal. Un libro de todo. De aquí sacamos los especiales. Aquí están todos los guiones. Las palabras están todas aquí. Todas las palabras que usamos. Las palabras están aquí todas. Es el diccionario de la Ocarina. Es Intrude. Y bueno, aquí está esto. Aquí está esto. ¿Sabes? ¡Oh! Vaya. Nos habéis pillado aquí trabajando. Esta es la sala donde nosotros trabajamos. Como podéis observar, el Tomás está tomando unos rayos porque es muy blanco. O sea, es más blanco en la vida real. Y en la cámara, pues el croma se jodería. Isaac está preparando a Nell para su próximo vídeo, el próximo especial tratará sobre ella y cómo lleva a nosotros. Y yo estaba ahora mismo encargándome de Twitter, que lo podéis seguir aquí. ¡Que se desenfoca!
¡Oh! ¡Alguien ha matado al Alex! ¿Quién será el culpable? Ah, no. ¿Qué ha pasado? ¿Nos habéis pillado? ¡Oh! Estamos trabajando, ¿sí? Otra vez, ¿sí? Es el mismo día, pero diferente. Estamos en otra posición. Yo ahora estoy editando. El Isaac está preparando una receta. Y el Alex se está preparando para el especial que vendrá después. Bueno, estas son las gafas de editar. Y poco más. Thank you.